cerca de 538 millones de pesos, pero más allá del recurso que se invierte, es lo que con esto se gana. Se gana en espacio público, se gana en espacio de integración, se gana en espacio de convivencia, se gana en espacio de hacer deporte, se gana en espacio lúdico. Hombre, verle la cara de felicidad a los niños, sobre todo, su corazón no está contaminado por nada. Y que espontáneamente le digan a uno gracias por hacer esto. Hombre, eso paga todo el precio, todo el esfuerzo que se hace por lograr que una obra se materialice, que a veces no es tan sencillo. Y es además como la primera piedra este parque en sí mismo de una red de parques aún mucho más grande que vamos a hacer en la ciudad de Santa Marta. Hombre, que lo hicimos además entendiendo que los jóvenes que les gusta el skate, les gusta patinar, en fin, necesitan este tipo de espacios. Y este es un espacio casi de aprestamiento, el que se hizo acá, por el tamaño que este parque de más de 1000 metros cuadrados tiene. Pero aquí mismo, el que estamos haciendo, el Parque de la Inclusión, estamos haciendo en la Ciudadela, tiene un parque de skateboard con todas las de la ley, como lo va a tener el de Bastidas y como lo va a tener el de Los Trupillos, entre otros. ¿Eh? Yo creo que ahí nos vamos demorando todavía unos 3 meses porque hay una serie de obras que se están haciendo, va a tener una gramilla sintética, entonces se necesita que todo el tema del drenaje y de la placa vaya fraguando, pero lo importante es que ya inclusive el mobiliario con el que se va a dotar ese que va a ser un parque multipropósito, es un parque de comuna, porque no solamente va a tener cancha de fútbol con medidas reglamentarias en gramilla sintética, con gradería, sino que además va a tener cancha múltiple con gradería, sino múltiple donde se puede practicar además del microfútbol, el voleibol y el básquetbol, sobre todo. Va a tener una serie de juegos infantiles, juegos juveniles, máquinas biosaludables, parque de skateboard, plaza para eventos culturales e inclusive un módulo de encuentro comunitario, un módulo emblemático que se ha hecho, que va a estar muy bonito, la verdad. Estamos muy orgullosos de lo que se está haciendo ahí, esperamos pues que a la comunidad cuando ya esté listo le guste, pero al tiempo que ese parque se va construyendo estamos en proceso prelicitatorio de el Parque del Agua, del Parque del Río y de otra serie de parques de comunas que se van a hacer en Bastidas, Pescadito, Gaira, Concepción, Cantilito y El Cundí. ¿Para este año? Sí, todo esto es para este año con recursos garantizados. 4 parques lineales, el de la locomotora, el de Los Trupillos, el de la Avenida del Río, por allá por la altura de la Malvina, y el del Sesquicentenario también, ¿no? Amén de esto, estamos diseñando otros parques que son más de barrios, como el de Timayuy, como el de, mencioné yo, de Villa Marbella, o el de El Líbano, 13 de junio, entre otros. Bueno, pues esperar que estos parques estén listos e inaugurados para el disfrute de la comunidad, donde va a ser solamente espacios de recreativos, sino deportivos, espacios de encuentro, contemplativos también, con pues, un espacio para que la gente también descanse. Y además de todo esto, en materia de parques, los centros de salud, los colegios que estamos interviniendo, las vías que estamos pavimentando, los centros de emprendimiento que se van a construir en la comunidad, los CDI en algunos barrios y las ludotecas, las vías que vamos a intervenir en el marco del sistema estratégico y los puentes. Hombre, son muchas obras públicas, las intervenciones que estamos haciendo en iluminación, separador en las avenidas principales, muchas obras públicas al beneficio y al servicio de la ciudad, de las comunidades, sobre todo las comunidades que históricamente han estado al margen de la inversión pública, porque el recurso público ha sido esquivo para las comunidades de más escasos recursos y por eso nosotros hemos cuidado con tanto celo esos recursos públicos para que se puedan invertir además con transparencia.